Bienvenidas y bienvenidos a Despertar Cósmico, un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y el día de hoy me acompaña Kat Donohue, a quien estoy súper contenta de recibir aquí en este Despertar Cósmico y me encanta poder entrevistar a una gran entrevistadora. No, al contrario, Brenda, gracias por tenerme. Muchas gracias, Kat. Pues bienvenida a este Despertar Cósmico. En este lugar queremos explorar todas nuestras diferencias, nuestras experiencias para poder aprender unos de los otros y poder despertar en conjunto, en sociedad, en comunidad. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en nuestro país? ¿Qué estás realizando con tu trabajo? Y bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito más a toda la labor que has realizado. Cuéntanos de dónde vienes. Va, perfecto. Pues yo soy Kat Donohue, soy Caitlin, o sea, Kat Donohue, Caitlin Donohue, como tú quieres. Soy una periodista cultural y soy originaria de San Francisco, California, que es otra cuña de cultura canábica mundial. Vine aquí hace 7 años y me dedico más que nada a escribir de la cultura y política de las drogas. Es algo que he estado haciendo hace más que una década. O sea, empecé en California durante la época de la marihuana medicinal. Vine a México y ahora estoy básicamente documentando, ¿no?, la cultura canábica y la cultura de drogas aquí durante los tiempos de prohibición. Tengo un show de radio dedicado al tema en Radio Nopal, se llama Crónica. Es un show de entrevistas, igual como este gran show. ¿Y qué más hago? Escribo para medios, o sea, he escrito para High Times, escribo ahora para un sitio de marihuana gringo que se llama Mary Jane, y también tengo, como tienes aquí en la mesita, mi primer libro que no se trata de drogas, que es más bien un libro sobre las mujeres en política que escribí para chiques adolescentes. Entonces se llama She Represents. Entonces es básicamente un intro a lo que hago yo. Muy bien. ¿Y qué te trajo a México, Kat? ¿Por qué decidiste venir a cubrir todas estas áreas que creo que justo en nuestro periodismo mexicano, pues siempre es como muy trivial hablar de drogas, hablar de sexo y como toda la cultura que hay detrás? ¿Qué te hizo moverte a la Ciudad de México a continuar con esta tarea? Claro. Bueno, empezando, yo empecé a mi carrera periodística en un periódico alternativo de San Francisco que se llama San Francisco Bay Guardian. Era uno de un periódico semanal que siempre estaba en todas las esquinas de la calle y tenía como 45 años de ser como una fuente de información, de contracultura, de políticas progresivas de San Francisco. Y allí empecé mi primer columna de marihuana que se llama Herbwise. En algún momento me fui del periódico y yo estaba buscando, pues, ampliar mis horizontes, ¿no? Como salirme de San Francisco y quería ir a un lugar donde yo realmente podría contribuir al discurso cultural con mi periodismo. Estaba pensando en Nueva York, pero luego visité a la Ciudad de México y me di cuenta de que esta fue una ciudad que está como igual de distancia a San Francisco, más o menos, que Nueva York, pero nadie en los Estados Unidos, especialmente en este momento, estaban hablando de México de un nivel cultural, de un nivel que salta de esos narrativos que, a cuales estamos acostumbrados en los Estados Unidos, de inmigración, de los narcos, de cosas así. Entonces yo, mi meta fue venir a México y empezar a escribir del legado cultural riquísimo que tiene este país, que tiene especialmente esta ciudad. Y para mí, escribir de las drogas es una manera más bien de aprender sobre la sociedad en general. Yo no escribo de la marihuana porque soy pacheca, aunque soy pacheca. Para mí no es un tema solamente de consumo personal. O sea, para mí la prohibición, las leyes que ponemos sobre las sustancias, el tipo de mercamientos que aceptamos. O sea, este dice mucho de nosotros como sociedad. Entonces, para mí fue muy importante estar escribiendo de estos temas desde este lado de la frontera. O sea,
para lectores de los Estados Unidos, pero también para lectores aquí en México, porque, como bien sabes, pues está un poquito limitado lo que cubren los medios como más mainstream. Entonces, pues ahora tengo, hace un año empecé Crónica, mi show de radio, es mi primer proyecto en español, 100%, y nada, me encanta tener como esas conversaciones canábicas que podemos como abrir la información canábica al público mexicano, como tomando como nuestro punto de partida, punto de salida, un punto un poquito más diferente, un poquito más educado sobre esas drogas, algo un poquito más allá que la estigma que desafortunadamente todavía vemos en muchos publicaciones más mainstream cuando hablan de las drogas. Exacto, y justo creo que este enfoque que tú le has logrado dar a estos temas, pues claro que te cambia la conversación. Bien, dices, pues no tenemos todavía como un periodismo que le dé la vuelta al tema de las drogas, ¿no? Como dices, siempre nos enfocamos en el narco y las muertes y la guerra de drogas y demás. Que son también importantes también, obviamente. No, por supuesto, pero el entendimiento de qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? El por qué está sucediendo estos cambios sociales o culturales, pues sí, normalmente luego la gente como que se queda en lo de hasta arriba y no profundizamos quizás tanto. Entonces, esta forma de periodismo a mí se me hace súper relevante. Y gracias por venir a poner el ejemplo y que de verdad pues empiecen a ver más... pues más puntos de vista al respecto, sí, ¿no? Y ahorita con Crónica, ¿cuántos años tienes con Crónica? ¿Has tenido oportunidad de entrevistar desde personas que hacen corridos de cannabis hasta diputadas? En fin, ¿has de verdad ampliado tanto tu oferta de entrevistas? ¿Qué grandes experiencias estás teniendo? ¿Cuántos años lleva Crónica haciendo esto? Crónica lleva solamente un año. Lo empecé en pandemia. Me encanta hacer este tipo de trabajo en México específicamente porque estamos en un país que tiene una historia alrededor de la marihuana y las otras drogas súper relevante. Y súper relevante no solamente para México, pero para el resto del mundo, ¿no? Claro. Nosotros acabamos de hacer... Hice un par de episodios recientemente sobre una figura histórica que se llama Dr. Leopoldo Salazar. Y su cuento es muy importante porque hay mucha gente que dicen que México debe de prestar atención al modelo que está poniendo Uruguay o a los Estados Unidos en términos de la descriminalización y legalización de drogas. Pues no hay por qué ver a estos otros países porque México mismo tiene una historia muy grande de la descriminalización, de la reducción de daños, o sea, de cambiar este tipo de relación. El doctor, en el año 1940, el presidente Lázaro Cárdenas legalizó todas las drogas por las investigaciones que había estado haciendo el doctor Salazar. Entonces, construyó un sistema de dispensarios legales aquí en la Ciudad de México, donde todos los adictos, los consumidores de drogas, podían ir para su dosis que le dieron doctores del gobierno de morfina, de heroína, o sea, y luego tuvieron que terminar ese experimento después de 6 meses, no porque no estaba funcionando, no porque cosas estaban pasando en México para impedirlo, pero porque los Estados Unidos, Harry Anslinger, que era como el zar antidroga de este momento, inició una correspondencia diciendo que iban a dejar de importar farmacéuticos a México si no pusieron fin a esta experimentación con la legalización. Entonces, bueno, creo que es tan súper importante reconocer que lo que pasa en México, o sea, es de primera importancia cuando estamos hablando de marihuana. Entonces, sí, hemos tenido senadores, hemos tenido músicos, mi amiga Eli Quintero de Culiacán, Sinaloa, que canta corridos. Estaba hablando del rol que juega la mota en su comunidad allí en Culiacán. Hemos tenido cultivadores, activistas, negocieras, ¿sabes? Hoy tenemos las nenis 420, que son unas mujeres que manejan como una comunidad de micronegocios aquí en México. Entonces, pues sí, para mí Crónica es un proyecto súper emocionante, es mi bebé. Jueves a las 8 en Radio Nopal, si quieren verlo, pues, me encanta. Invitades. Pues qué grandes experiencias has tenido en Crónica.
¿Cuál ha sido esta entrevista o este momento como cúspide o una entrevista que ha sido como la más retadora? Una entrevista que me ha sorprendido mucho era con una mujer que se llama Margarita Garfias, que es una mamá, una de esas mamás luchadoras que realmente han impulsado el movimiento de legalización en todo el mundo, no solamente en México. Las mamás de los niños enfermos que realmente necesitan el cannabis para tratar con sus síntomas de epilepsia, de otras condiciones medicales súper fuertes, pues ella ha sido instrumental aquí en México en explicar a políticos, en explicar al público por qué la marihuana medicinal está tan importante. Y yo entrevisté a ella justo después de que salió en enero las primeras regulaciones sobre la marihuana medicinal en México. Y ella me contó todo su viaje, cómo ha trabajado junto con su familia para cambiar estas leyes. Y lo que bien me sorprendió fue que ella dijo que estas regulaciones que por fin salieron, que supuestamente estuvimos celebrando en este episodio del show, realmente no legalizaron el tratamiento de su hijo, porque eran tan específicos, eran tan limitados a ciertos productos, a ciertas cantidades de diferentes cannabinoides, que el tratamiento de su hijo, de la mamá activista que estaba impulsando todo este cambio, no estaba cubierto. Entonces fue una lección grande para mí, que nosotros tenemos que estar empujando para la legalización, empujando para la descriminalización, pero más bien es qué tipo de descriminalización queremos, qué tipo de legalización queremos, y hay que estar muy atentos porque realmente hay una tendencia en el mundo ahora que estamos creando leyes sobre drogas que benefician mucho más a las compañías farmacéuticas que a los consumidores. Y aquí en México no legalizaron el uso medicinal de la planta, ¿no? O sea, ni de cultivar sus propias plantas, ni de hacer sus propias tinturas. Solamente se legalizaron ciertos productos farmacéuticos que realmente están muy afuera del alcance de muchas familias mexicanas. Entonces, pues, en esta entrevista me quedé así como, hay mucho trabajo para hacer. Esto era uno. Hemos tenido otros momentos más divertidos, pero este era como un momento que quedó conmigo. Sí, claro, y es como dices, una cachetada de realidad, ¿no? Que muchas veces pensamos que ya tenemos algo, ya hemos construido, pero no sabemos en realidad si eso beneficia a todos los que lo necesitan. Exactamente. Está muy cañón, pero también creo que con el trabajo que tú estás haciendo aquí en México, que al mismo tiempo trasladas nuestras historias a medios internacionales, pues también nos habla de el poder que tenemos como humanos de poder expandir nuestras necesidades, las situaciones que estamos viviendo. Lo vemos mucho con el feminismo, ¿no? Y tú creo que tú lo estás haciendo justo, pues llevando estas historias a High Times o a Mary Jane, este medio de comunicación que es de Snoop Dogg, que aquí nosotros vemos esos medios como ¡wow! ¿No? O sea, un día tendremos esos medios de comunicación en México, ¿no? Pero ojalá que sí. Orgullo que estás pudiendo llevar estas historias fuera de la frontera. Cuéntanos cómo es tu participación en estos medios de comunicación y pues todo este efecto que podemos tener al llevar estas historias de diferentes países alrededor del mundo. Sí, pues primero que nada, gracias por tus palabras bonitas. Estoy muy agradecida que los mexicanos ven lo que hago como algo importante, ¿no? Como llevar esos cuentos sobre lo que está pasando en la marihuana y en otras drogas a los Estados Unidos. Realmente, hablando francamente, lo hago no solamente, yo no lo hago para México, lo hago para mis queridos gringues, que nosotros crecimos no sabiendo nada de otros países, pensando que somos una isla en el mundo, etcétera, etcétera. Pero cuando viene a muchos asuntos, bueno, cuando viene a todos asuntos, no es así, especialmente en las drogas. O sea, yo acabo de irme a San Francisco
Y mucha gente ahí en California me dijeron, ah, qué bueno que legalizaron las drogas en México. What? Qué bueno que legalizaron el cannabis. Yo como, pero no era esto. Sí. Y hay mucho, o sea, hay una falta de información enorme ahí que está triste porque para muchos, muchos años la economía de drogas de los Estados Unidos y México ha sido la misma economía. O sea, nosotros, o sea, hablando solamente de la marihuana, para muchas décadas, nosotros estuvimos comprando nuestra mota de México. Claro. O sea, el Acapulco Gold, la Sin Semilla. O sea, esas cosas eran leyenda en California. Y hasta hoy, la cultivación, la industria de la agricultura de cannabis depende en mucha parte a inmigrantes mexicanos que vienen todos los años, se llaman los trimigrants, que vienen a California a dar su labor, a dar su conocimiento, a conseguir que California tiene como cosechas ricas de la mota. Entonces sí, para mí es una pena y es una vergüenza realmente que los gringos creen que está bien, que no saben qué pasa en las drogas en México o en el resto del mundo. Está todo muy entrelazado. Entonces, pues, parte de mi trabajo es comunicar esto a mis editores, o sea, comunicar las razones para que los gringos deben de importar lo que pasa afuera de nuestras fronteras, ¿no? Claro. Y no te voy a decir que es un trabajo muy fácil, porque... No, estoy segura que no lo es. Pero lo que es, he estado enfocando recientemente en términos de esta parte de mi chamba es buscar los episodios más que nada históricos en que los Estados Unidos ha intervenido en lo que pasa con las drogas afuera del país, ¿no? Que esta es una muestra clara de lo que pasa con la descriminalización de México. Igual como este cuento que acabo de decir del doctor Salazar, ¿no? Sí. O sea, este es un cuento de intervencionismo gringo, ¿no? Claro. Entonces no podemos decir que la prohibición de la marihuana aquí en México no se toca a los gringos, o sea, al contrario, era idea nuestra. Entonces, bueno, yo voy buscando este tipo de conexiones muy claras para que los gringos puedan entender que no está bien, que creen que la marihuana ya está legal en México, ¿no? Entonces, sí, voy buscando esto. He tenido la suerte de tener unos editores que creen en mí, o sea, mi editora de Mary Jane, que como bien dices, es cofundado por Snoop Dogg, nuestro querido Snoop Dogg, el tío Snoop. mi editora allí, Mary Carrion, ella me ha apoyado mucho en esto y me ha ayudado a promocionar esos cuentos de México que estoy tratando de compartir con el público allá. Me encanta y estoy segura que todo eso que estás haciendo va a tener una respuesta. Estoy segura, creo que justo todo lo que hacemos nosotros de forma individual, sea pequeño o sea grande, todo es importante, absolutamente todo y todo es muy valioso, así que tengo fe, esperanza de que todo lo que estamos haciendo desde nuestras trincheras pues va a tener un fruto, ¿no? Sea pronto o sea tardío, pero bueno, sí. Vamos construyendo poco a poquito. No, con toda la razón. Y estoy encontrando las conexiones porque sí hay bastante entre los dos países. Es la frontera más viajado, más por cruzado supuesto. En el mundo, ¿no? Ahora mismo acabo de empezar un series sobre California en Crónica. Okay. Acabo de hacer un episodio con un grupo que se llama Bay Area Latino Cannabis Alliance o la Alianza de Latinos Canábicos en la área bajía de San Francisco. Y este es un grupo de gente con raíces latinas, ¿no? Que buscan promover la participación de ellos en la industria. Sí. Y ellos estaban súper emocionados de salir en un radio mexicano, ¿no? De empezar a crear estos lazos entre la comunidad canábica aquí y allá. Porque sí, como tienen los mismos, muchos asuntos en común, la verdad. Entonces, ahí vamos, Brenda. Y hablando en este sentido del periodismo, sobre todo este periodismo canábico, bajo tu perspectiva y lo que has logrado ver entre dos mundos tan iguales y tan unidos, pero tan diferentes, ¿no? Y con evoluciones diferentes en materia de legalización. Sí. ¿Tú qué crees que estemos todavía aquí en México como... ¿Qué es lo que nos hace falta en el periodismo mexicano referente a cannabis, referente a drogas? Ajá, claro. Pues yo creo que lo que hace falta es
realmente considerar de dónde viene el estigma canábica, porque creo que este estigma que tiene la planta en México, de que sea ligado a la criminalidad, a la violencia, a estas cosas, o sea, esos son estereotipos, uh-huh. pero la realidad es que la planta sí ha sido ligado a la criminalidad de México, sí claro. ha sido ligado con la violencia de México, por la respuesta del gobierno federal hacia los narcos y cosas así. Entonces, sí es como darnos en cuenta de que estamos tratando, o sea, no es una, sí es una ignorancia pensar que la que fumar la marihuana te va a poner loco y así. Eso sí es una ignorancia, pero es una ignorancia que está basado en muchas experiencias muy potentes que han tenido mucha gente en este país. Claro. Entonces, sí es como... Yo creo que hablar de la guerra contra las drogas y las razones por qué surgió, uh-huh. Hablar del intervencionismo de los Estados Unidos, este tipo de cosas históricas, sí. sí hace falta mucho, porque creo que esto va a ayudar a la gente a recontemplar sus actitudes que llevan hacia las plantas. Uh-huh. En otras áreas, o sea, yo creo que educación sobre los beneficios de las plantas, uh-huh. este está súper importante, pero no solamente es una responsabilidad de los medios, claro. porque la educación canábica tiene que extender también a, o sea, a los doctores, por favor, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, por favor, que las universidades de medicina priorizan enseñar sobre estas plantas, enseñar claro. sobre todas las plantas de poder, realmente, ¿no? O sea, uh-huh. estamos hablando de un país que no solamente tiene una historia con México, pero también con muchas plantas endogénicas. ¿Enteógenas? Bueno, sí, endógenas. Endógenas, exactamente. O sea, el peyote, los hongos. Yo no tengo que contarles a la gente que están viendo este programa, porque todos saben que esas sí, claro. drogas súper poderosas, o sea, son de México. Sí. Son de acá. Es correcto. Ajá, entonces sí, o sea, la cuestión de la educación tiene que ir mucho más allá que los periódicos y la televisión, aunque estoy muy agradecido al trabajo de ustedes, por ejemplo, con Tiempo de Cannabis, tu programa que está en la televisión abierta, tiene que ir, o sea, para a las papás, o sea, claro. En donde hay educación pública, tenemos que meter cannabis en muchos de esos programas, básicamente. Sí, claro. Todavía uh-huh. recuerdo en alguna sesión que se hizo en el Senado, uh-huh. ya hace, no sé, año y medio antes de la pandemia, no más, bueno, ya como 2 años, que estábamos justo pues trabajando en conjunto en diferentes conversatorios y pues una de las grandes preguntas que surgieron ahí fue, supongamos que tenemos una ley, ¿no? O sea, supongamos que vamos a avanzar en esto y va a haber un reglamento, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer también nuestro gobierno para educar? Exacto. Y más que venimos de todas estas campañas de nuestro amado presidente, que es completamente antidrogas, ¿no? Claro. Y estamos hablando también hasta de un doble discurso. Mientras está trabajando en las cámaras, trabajar por una ley y por una legalización, seguimos viendo carteleras y vallas y comerciales que nos dicen dino a las drogas y te van a romper la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, justo esta parte de la educación hacia toda la población, pues tiene que estar sí o sí. Sí, claro que sí, porque estamos viendo que el atraso con la legalización sí tiene que ver con la falta de educación, uh-huh. porque pues la teoría de que no lograron avanzar esta legislación en las últimas sesiones legislativas sí. era porque la Morena no quería ser el partido de la legalización, porque 60% de los mexicanos están apuesto a la legalización y tuvimos sí. pues las elecciones legislativas justo después de que cerró las sesiones uh-huh. en junio. Sí, entonces pues en vez de estar sí, lanzando en contra, diciendo, o sea, el presidente el año pasado dijo que el consumo de la mayoría de las víctimas de asesino en este país eran consumidores de drogas. O sea, en vez de estar diciendo esas cosas que no están fundando en ningún hecho, en nada. Pues tal vez podemos ponernos a lanzar campañas de educación, ¿no? Para cambiar uh-huh. un poquito estas estadísticas, estas encuestas que nos están contando que la gran mayoría de los mexicanos todavía no entienden el propósito de la legalización. Exactamente. Uh-huh. Sí, como que no, se quedan con esta idea nada más del
Pacheco que no funciona, no es productivo y demás, pero pues no terminan de entender todo lo que hay detrás de esta planta, ¿no? Claro. Y bueno, igual, empezando desde nuestros senadores y diputados, que pues no todos son expertos en la materia, ¿no? Y también lo vimos en las últimas transmisiones de las votaciones que hubieron. Entonces, sí, es bastante complejo, pero bueno, seguimos por este buen camino, ¿no? Y creo que también, pues, de nuestro lado y nuestras trincheras, pues está... Quizás hayan personas ya muy adultas que sean muy difíciles de convencer, ¿no? De que cambien su perspectiva, pero cuando hablamos de las juventudes, pues es otro tema, y más porque creo que las nuevas generaciones, pues ya no se quedan con las ideas de antes, ¿no? Se preguntan más, tienen más acceso a la información, no es tan fácil convencerlos de algo, ¿no? Uh-huh. Buscan la verdad, y creo que esta búsqueda de verdades, pues también va a permear esta nueva ola de jóvenes que pues ya no se van a creer lo mismo que nos creímos nosotros, que son cosas de hace 100 años, ¿no? Uh-huh. De estos 100 años de la prohibición. Uh-huh. Y esta comunicación que tenemos con los jóvenes, pues tú también la demuestras justo con tu libro de She Represents, que como dices, ya desviándonos de un poquito del tema de las drogas, pues tú también abordas más temas y entre ellos, pues hiciste este hermoso libro. Cuéntanos un poco de él, porfa. Claro, claro. Pues a ver... O sea, yo realmente no soy una escritora que se enfoca mucho en la política electoral. O sea, yo creo que el cambio social, el cambio política viene entre elecciones, ¿no? O sea, una figura en específica no va a cambiar el mundo. Pero a pesar de esto, nuestros representantes políticas sí hablan mucho de nosotros, a cierto grado sí nos representan, ¿no? Claro. Y de diferentes maneras nos representan en las sesiones del Senado, votando literalmente por parte de nosotros también. Uh-huh. Pero de cierta forma, o sea, la gente que suben a ser nuestros líderes, muchas veces representan la sociedad de que vienen, representan el sistema educativo de donde vienen, o sea, representan las familias que les crecen, el pueblo, el estado de donde vienen. Entonces, hablando de los representativos políticas, podemos aprender un poquito más de nosotros mismos. Básicamente, este es el propósito de She Represents. She Represents es un libro que está compuesto de 44 mini biografías de líderes políticas mujeres de todo el mundo. O sea, muchos son de los Estados Unidos porque fue publicado allí, pero también tenemos gente de México, tenemos a Tatiana Cloutier, una mujer que entre muchas otras cosas, manejaba la campaña de AMLO. La primera campaña de AMLO era una de las personas que estaba formulando sus mensajes, su identidad visual. Entonces, hablando de ella, como ella representa como este momento raro. Ella viene de una familia más conservador de Culiacán, pero ha llegado a ser parte de Morena. Entonces, como su cuento habla mucho a las alianzas a veces sorprendentes que estamos viendo entre la política mexicana. Pero sí, es como una vista para los adolescentes a cómo se ve las líderes mujeres en el mundo, ¿no? Porque investigando este libro me di cuenta de que no hay una forma única para la mujer en la política. O sea, sería muy ignorante pensar que todas las mujeres piensan que son pro-aborto, por ejemplo, o que son feministas. O sea, hay muchas mujeres que interpretan su rol de mujer en la política de maneras muy diversas. Sí. Entonces, pues, esto es She Represents. Está dibujado e ilustrado por una artista increíble que se llama Brianna Arrington, de Filadelfia. Y hizo unos... O sea, está en puro... color, como... Está súper bonito. Ajá, sí, tienen estos retratos muy bellos de todas las mujeres que están allí. Y vas a encontrar, si lo lees, que no es como un libro que busca como crear fangirls políticos, ¿no? Porque todas esas biografías
demuestran como, bueno, las cosas chidas que han hecho estas mujeres, pero también las cosas culeras que han hecho. Claro. ¿No? Porque muchas es que es ver la realidad, ¿no? Y dejar de romantizar todo lo que hacemos. Absolutamente. O sea, una mujer que está en el libro que yo creo que encapsula mucho de esos tipos de contrastes, es alguien que ha salido mucho en las noticias de México recientemente. Okay. La vicepresidenta de los Estados Unidos, sí. Kamala Harris. Uh-huh. ¿Dónde está? Aquí está ella. O sea, Kamala es también de la área bahía de San Francisco. Entonces es como, pues, o sea, tenemos esto en común. Claro. Y es una mujer negra, tiene raíces asiáticas también. Uh-huh. Y viene de una familia de inmigrantes. Pero sus policías en términos de, pues, de inmigración, de trabajo sexual, a veces de la marihuana, uh-huh. No siempre han sido lo que tú esperarías de una mujer de color que está claro. representando pues un país, un parte muy progresista de la área bahía. Y acabamos de ver, cuando estábamos grabando esto, este mismo semana, ella estaba en México y Guatemala, y se fue a Guatemala y dijo cosas súper heavy sobre como los inmigrantes no, ya no deben de venir a los Estados Unidos, uh-huh. Don't come. Sí, don't come. Ajá. Entonces es como, viendo a estas mujeres, no porque, o sea, creo que es muy fácil ver un libro así y pensar que este es como un libro de girl power, ¿sabes? Ajá. Como, girl power, ¿quién es tu favorito? ¿Sabes? Claro. No es esto. O sea, yo realmente estoy muy firme que las políticas no son celebridades, ¿sabes? 100%. No son estrellas de película, o sea, cálmate mucho, aunque sea que hay una que te gusta mucho. Aquí en la portada ves a Alexandria Ocasio-Cortez, que es una mujer que yo admiro mucho, es una legisladora de Nueva York. Pero es muy importante tomar en cuenta que todos los políticos lo van a cagar en algún momento. Claro. Entonces, es importante estudiarlas, saber de dónde vienen, uh-huh. pero no caer en este trap de ser como su fan número uno, de estar llevando su playera y cosas así. Sí, claro. Así. Ajá. Entonces, espero que este libro ayude a nuestras chicas, uh-huh. a la próxima generación, a ser crítica, a ser educadas, pero también ser críticas sobre este proceso. Exactamente, uh-huh. sí. Me encanta y es una súper herramienta. Y creo que ahorita justo comentamos algo que es bastante importante y que creo que ahorita en estas épocas que estamos viviendo, lo que se está haciendo a nivel de feminismo en México, pues también se presta a poder justo entender las diferencias que existen entre grupos feministas, ideales y demás. En alguna ocasión platicamos justo de nuestra experiencia en la marcha feminista, ¿no? Sí. Y creo que, pues, justo nos ha todavía como costado trabajo lograr entender que existimos personas que pensamos diferente y que no es una obligación que todas estemos en el mismo canal, con el mismo chip y los mismos ideales. Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu perspectiva justo en estos últimos años que has estado aquí en México acerca del feminismo y sobre todo, en específico, hablando del feminismo canábico? Ajá, claro. Pues yo me siento muy con mucha suerte que me tocó vivir en México durante una época en que el feminismo ha sido tan poderoso, que ha salido tanto, que ha sido tan visible. Obviamente, este es debido a un gran problema de violencia contra las mujeres en este país. O sea, no creo que las razones para esto son tan lindo. Pero sí. La cosa es que sí hemos visto muchísimo más organización entre las mujeres, entre la gente no binaria, en los últimos años. Y creo que, en el cannabis también se vale mucho este perspectivo que está basado en el género. O sea, nuestra amiga Polita Pepper, que creo que también va a salir en este programa, sí. Ella me ha enseñado mucho sobre los efectos basados en género que ha tenido la guerra contra las drogas, como las mujeres muchas veces están usados como los trabajadores de la industria ilícita más visibles, uh-huh. justamente porque la policía supuestamente no molestan tanto a las mujeres. Pero la cosa es que muchas veces estos son los puestos más peligrosos de los carteles, de esta industria sin licencia de las drogas. Las mujeres son usadas como mulas para llevar
drogas de un país al otro, a veces en su persona, ¿no? Este es un trabajo bastante peligroso. Entonces, pues sí, el feminismo canábico, pensar en cómo la prohibición afecta a las mujeres y cómo la legalización va a afectar a las mujeres, porque creo que tanto en México como estamos tratando de asegurar que las comunidades indígenas que tradicionalmente han estado usado básicamente a crecer marihuana hace generaciones, que ellas tienen oportunidades en la industria legal, creo que también se vale buscar esas oportunidades para las mujeres que muchas veces son olvidados cuando viene al ámbito laboral, ¿no? O sea, sí. Durante esta pandemia hemos visto que son las mujeres que han perdido más sus trabajos, cosas así. Entonces, yo he estado muy feliz de ver que mientras supuestamente acercamos a la legalización y se baja un poquito este estigma contra la planta, muchas más mujeres y muchas más personas, cualquier persona que no sea un hombre cis, han sentido empoderada para levantar su voz y para empezar a asumir su puesto como líder en este movimiento, en esta industria, lo que tú quieres poner. Pero creo que también se vale, aunque yo estoy muy emocionada para, o sea, Yes, Girl Power, todo, o sea, en Crónica, casi sin querer, en Crónica ha cambiado un programa de mayoritariamente mujeres. 100%. Creo que es importante como destacar esas voces, igual como tú, ya sé. Y, pero también creo que justo como buscamos saber qué tipo de legalización vamos a tener, tenemos que prestar atención en qué tipo de feminismo que vamos a tener. Sí, porque hay un peligro grande que el feminismo, el movimiento este sea cooptado pues por las mujeres blancas privilegiadas, que solo, o sea, que los beneficios que buscan solo va a tocar como la clase alta de mujeres, no queremos esto. También creo que hay un problema espantoso en el feminismo mexicano, que justamente mientras estamos viendo que las voces de los feministas están en su volumen más alto de todo el tiempo, estamos viendo una ola creciente de transfobia dentro del feminismo mexicano, que busca excluir a las mujeres trans, que busca excluir a la gente no binaria del feminismo, que es una pena porque esas son las personas que son más perseguidas por el machismo. Es correcto. No, es que hay un problema enorme, no solamente en México, pero en el mundo de asesinatos de las mujeres trans, especialmente porque en este país hay muy pocas oportunidades laborales aparte del trabajo sexual para ellas. Que es un trabajo que te deja expuesta a mucho tipo de violencias, ¿no? Y estamos viendo muchos feministas pensando que se puede formular un feminismo que excluye las mujeres más vulnerables. No sé de dónde viene, la verdad, yo lo veo muy sospechoso, de la nada, todos los feministas más jóvenes están pensando así, o sea, me da mucho miedo de que hay fuerzas de políticas conservadoras que están promocionando este tipo de feminismo relimitado, que busca, que no busca, o sea, que no amenaza las estructuras de poder, o sea, que está replicando la misma tipo de discriminación. Es como, bueno, este es uno... Regresar al origen del problema, ¿no? Es que, bueno, si no estamos... esas mujeres que se llaman como TERFs, que son trans... no sé cómo decirlo, Trans Exclusionary Radical Feminist, que no son nada radical, o sea, para nada, es un nombre total, pero que ellas también buscan excluir muchas veces los trabajadores sexuales, es como, también, entonces, o sea, como digo, es un feminismo que sí es muy atractiva a los poderes actuales, ¿no? Porque no busco cambiar casi nada. Exactamente. Ajá. En términos del cannabis, el feminismo canábico, desafortunadamente hay muchos grupos que yo antes admiraba mucho, pero que no incluyen las mujeres trans en su lucha. Y no sé si es por... no sé si es por ignorancia o maldad, no sé, pero es muy importante para las feministas canábicas, todas las feministas, pero las feministas canábicas, que realmente estamos no solamente hablando de,
oye, ¿tú crees que las mujeres deben de tener derechos, pero que estamos profundizando muchísimo más sí. en estas conversaciones? O sea, ¿qué tipo de feminismo quieres ver? ¿Qué tipo de cambio quieres ver? Cuando tú hablas de nosotras o nosotres, ¿quién está incluido en esto? Exacto. Y estoy muy, o sea, uno de los figuras como ascendentes dentro del activismo canábico que yo apoyo mucho es una mujer que se llama Edan Salas, uh-huh. que está involucrada con Canativa, la plataforma Canativa. Sí. Edan está creando una nueva plataforma que se llama Transcanábicas. Uh-huh. Y ella, o sea, yo lo veo imprescindible porque pues, cuando excluimos a esas mujeres, no solamente estamos haciendo daño a ellas, uh-huh. estamos haciendo daño a nosotros, no mames, claro. porque estamos como discapacitando nuestro movimiento que está en su auge. Entonces, pues gracias por preguntarme sobre eso, porque sí. Sí, no, y es que creo que es justo sumamente relevante y lo es para mí, porque uh-huh. a pesar de que, pues creo que yo en mis últimos 5 años es uh-huh. cuando más he aprendido uh-huh. A ver ciertas situaciones que me hacen cambiar mis perspectivas del feminismo y demás. Yo no me considero una feminista 100% porque sigo aprendiendo uh-huh. y aprendo todos los días. Pero creo que esta respuesta de odio o de separación, pues no va con mis ideales de lo que es el principio fundamental del feminismo, ¿no? Este espacio es para escucharnos y para aprender, no quiero cambiar la opinión de las personas, no me gusta generar conflictos, lo que sí me gusta generar es diálogo, claro. conversaciones. Claro. Y este tipo de conversaciones son las que al menos a mí me alimentan mucho porque me dan la capacidad para descubrir y verificar que lo que estoy haciendo es al bien al que yo quiero llegar. Sí, ¿sabes? Claro. Entonces, me encanta todo esto que estamos platicando. Creo que es sumamente necesario y pues bueno, vamos todas y todes agarrados de la mano bajo el mismo camino y pues para mí es juntes, claro. no separades. Así que me encanta, me Super. Encanta. Sí, y creo que es muy... Ajá, cuando pasó la marcha de 8M yo me enteré de mucho de exclusión sí. de mujeres trans dentro de grupos canábicos feministas y creo que muchas de mis compañeras cis como no sabían cómo entrar en este diálogo, cómo hablar sobre las debilidades que existen dentro de nuestro movimiento feminista, justamente porque no quieren crear conflicto. Exacto. Y mi mensaje para nuestras compañeras que siguen pensando esto es que les entiendo, pero por no decir nada, uh-huh. estás dejando sí. seguir un conflicto terrible para tus amigas trans, para tus hermanas trans. O sea, no mames. Si seguimos apoyando a este tipo de odio, estamos poniendo en peligro nuestras hermanas que nos siguen. Sí. O sea, estamos dejando abierta la posibilidad que ellas entran en una situación que podría ser incluso violenta. O sea, yo creo que tú también, o sea, no sé si tú también viste, pero yo vi en la marcha feminista 8M, justamente cuando las hermanas estaban peleando con sí. la policía en el muro enfrente del Palacio Nacional, había unas morras que acercó la contingente trans y empezaron a decir que tú no, pertenecen aquí, la, la, la. Y fue una metáfora para mí increíble, como... Qué triste. Bebas, ¿ves que nos están echando gas lacrimógeno allí? Claro. ¿Lo ves? Sí. Y tú estás preocupada por las compañeras trans acá. Exacto, entonces, pues sí, nada. Es absurdo. Entiendo no querer entrar en conflicto, pero sí ese es el mensaje que por favor que pensamos que para muchos de nuestros compañeras no es una opción sí o no entrar en este conflicto. El conflicto están llegando a nosotros, a ellas. Entonces, pues sí, vamos apoyando, vamos en solidaridad en ese sentido. Y saliéndonos un poquito del feminismo, aunque de ahí salió algo, un comentario bastante relevante, creo yo, el tema del trabajo sexual, todo lo que tiene que ver con sexo, pues también es un tema súper, súper complejo. Y tú además también estás cubriendo, te animas a puros temas súper controversiales. Pero me encanta todo el trabajo que has hecho. Porque también has retratado como algunas cuestiones
que tienen en, como referencia el ámbito sexual, ¿no? Uh-huh. Que también necesitamos empezar como a tener voz, ¿no? Un lugar para comunicar. Veo en tu página que tienes muchos escritos. Ahorita les dejamos los datos para que puedan seguir todo el trabajo de Kat. Pero hiciste justo un artículo que hablaba de los refugiados LGBTQ de Centroamérica. Uh-huh. ¿Qué grandes historias estás tú comentando y llevando al mundo para escuchar toda esta parte de la sexualidad? Pues como decimos, es bastante complicado. Y adentrarte también como reportera a hablar de estos temas, pues supongo que de repente también te topas con pared y te topas con muchos estigmas de medios o espacios para hablar. ¿Cómo ha sido este trayecto? Claro, o sea, sí, me tocó mucho en cosas como más tabú. Es debido muy en parte de mi formación en la prensa alternativa, ¿no? Sí. Y creo que cuando hay una reacción súper fuerte a lo que estás haciendo, ahí sabes que vas bien. Sí, claro. ¿No? O sea, ahí sabes que estás escribiendo, que no está escrito, que no está publicado mucho en este mundo. Yo vengo, o sea, San Francisco, en el momento en que yo empecé mi carrera periodística, uh-huh. era un lugar donde había mucha organización entre trabajadores sexuales y en la industria pornográfica, BDSM, de kink, de porno queer, de porno feminista. Entonces, yo sí tengo este base. Yo estaba casi sorprendida cuando vine a México y me di cuenta de que el movimiento de trabajadores sexuales aquí es muchísimo más avanzado que en los Estados Unidos. O sea, aquí hay zonas de discriminación de trabajo sexual, aquí hay programas de empleo gubernamentales para trabajadores sexuales. Obviamente no hay suficiente recursos, siempre se necesita más, pero realmente hay que tomar en cuenta de que aquí en México hay un avance en los derechos de los trabajadores sexuales súper importante, ¿no? Uh-huh. Y creo que este es un tema que, igual como la marihuana es un tema que toca más que los pachecos, lo que pasa con los trabajadores sexuales son asuntos que toca mucho más que ellas, ¿no? Tocan especialmente a todas las mujeres. O sea, había una activista de California que era trabajadora sexual que se llamó Margot St. James. Ella acabó de morir hace unos años. Uh-huh. Y ella dijo que la trabajadora sexual, o para usar el lenguaje más que falta respeto para ellos, la puta, pues uh-huh. ella está utilizado como un ejemplo sí. de qué pasa con las mujeres que no prestan atención a las reglas de la sociedad. O sea, que ella es un ejemplo de qué puede pasar sí. a nosotras si nosotros no somos mujeres decentes, mujeres bien, cosas así. Entonces, en este sentido, para todas las mujeres, para toda la gente que no son, pues, hombre cis heterosexual, creo que hay que importar lo que pasa con los trabajadores sexuales, especialmente porque muchos como sectores de nuestra sociedad están limitados a este trabajo. O sea, ya hemos comentado que las mujeres trans han estado en gran parte limitadas claro. a este tipo de trabajo. Entonces, pues, a ver, yo no sé si esta nota que mencionaste de los migrantes queer y trans hablaba tanto del trabajo sexual. Este era una nota de hace unos años. No, en realidad era más como una referencia de que has tenido como este tipo de contenido. Sí, pero esos tipos de cuentos son muy importantes, porque creo que es muy fácil pensar que estos asuntos nos afectan todos los migrantes de la misma manera, pero no, como hay gente que aún entre sus compañeros son discriminados en contra de ellas, ¿no? Entonces, uh-huh. pues sí, gracias por leer esta parte de mi trabajo, sí. No, ya hay demasiado que leer, tiempo es lo que me falta. He estado ocupado esos 12 años. Ay, pero qué padre trabajo estás haciendo. Hablas de cultura, sexo, drogas, música. Tengo mucha suerte porque yo crecí en una familia muy progresista. Mis papás son
pues yo creo que en su momento se puede decir que eran hippies, pero también son activistas en el movimiento sindical, en la lucha de las clases económicas ahí en los Estados Unidos, y nunca me han, o sea, yo creo que mi cuento de aprender de las drogas, sí, hablando específicamente de las drogas, creo que es muy diferente a al cuento de mucha gente, porque yo recuerdo muy bien que yo cuando tenía 9 años, tuvimos como este día de educación antidroga en la escuela, sí, y regresé a casa y dije, mamá, hay gente horrible que hacen cosas horribles que se llaman drogas y son malos y todo. Y me dijo, Kate, Caitlin, me dice, tu mamá ha hecho drogas. Y yo así como... Así de que mi mamá... ¡Wow! ¡No! Digo... ¡Claro! Pero sí, como me sacó de este como nube de que te pone... La forma perfecta, ¿no? Ajá, pero este también me sacó de este como nube de ignorancia, que claro, puedo creer, mucho de sí, la educación tradicional sobre estas cosas. Entonces, sí, pues, yo nunca he tenido este mismo... paranoia de las drogas, o sea, nunca he tenido que tener miedo de que mi familia me rechaza. Entonces, tengo que decir, aparte de que estoy interesada en estos temas, tengo el privilegio de escribir de ellos. Porque hay mucha gente en este mundo de que aunque les gusta el sexo, aunque les gustan las drogas, no pueden hablar abiertamente, sí, por muchos factores, que pueden perder su trabajo, que pueden perder su familia y cosas uh-huh, así. Entonces, pues, yo creo que en cierta forma es mi responsabilidad. Claro. O sea, puedo. Entonces, sí, y más que tuviste la oportunidad de crecer con... otro panorama lleno de estigmas, como nos pasa a muchísimas más personas. Y pues digamos que tú fuiste un ser y tu familia fueron seres despiertos, ¿no? Que ya estaban un poquito más, pues, con los ojos más abiertos en la realidad, ¿no? En ciertos temas, tal vez. Sí, sí, digo, en este caso específicamente hablando de las drogas. Claro. Para ti personalmente, Kat, ¿qué significa un despertar cósmico? Órale. pues un despertar cósmico, pues no sé, para mí una de las cosas que me ha ayudado, porque, o sea, como bien dices, mi familia era más progresista en las drogas y así, uh-huh, pero creo que creciendo en los Estados Unidos es inevitable llevar una cierta ignorancia sobre el resto del mundo. Entonces, uh-huh, no voy a decir que mi familia es más woke que una familia promedio acá en México, que tal vez sabe más de cómo funciona el mundo de, claro, una familia, aunque es progresista educada, sí, de los Estados Unidos. Todos tenemos nuestras realidades. Exactamente. Uh-huh. Pero lo que me ha enseñado mucho y lo que me ha ayudado a trabajar en contra de este privilegio ciego que llevo como gringa ha sido... viajar, ha sido aprender el español, que es un proceso en que he estado metido ahora 26 años y sigo. estas cosas, sacarte de tu ambiente natal, no solamente te enseña sobre cómo es que vive el resto del mundo, te enseña de tu ambiente natal. También, o sea, vivir en México me ha enseñado mucho de los Estados Unidos. Entonces, yo no sé si es un despertar cósmica, o sea, yo creo que también tomar el LSD también tal vez es un despertar cósmico. Es bastante fuerte despertar. Exacto, pero mi título está en la sociología, entonces yo tiendo a pensar en estos tipos de cosas a nivel sociológico. Y esto sí, como sacarte de donde soy, uh-huh, para que yo pueda ver mejor qué partes de mí son de mí y qué partes de mí existen porque crecí en un país increíblemente específico. Este me ha ayudado a despertar. Me encanta, Kat. De verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muy interesante, muy relevante todo el trabajo que haces.
para quienes quieran continuar sabiendo de ti, leer tus artículos, seguirte, escucharte en Radio Nopal en Crónica, ¿dónde te podemos encontrar? Yo creo que la arroba más fácil comunicar en video es lo de Crónica en Instagram. Entonces es Crónica CDMX. De ahí puedes encontrar mi portafolio, mi perfil personal, etcétera, mis escritos en inglés también, pero ahí es lo más fácil de entrar. Y puedes encontrar el archivo de todos nuestros episodios previos de Crónica en radionopal.com. Me encanta. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en Despertar Cósmico y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, Kat. Gracias, gracias a todos.